Porque ¿cómo estaba la IPA? Estaba mala. Estaba mala, pero por $2. Exclusiva para autos que están haciendo carpooling, que quiere decir que tienen que ir dos o más personas en un mismo auto. Solo hay que poner un maniquí al lado. Claro, como en chileno ya lo pillamos el truco ya. Baker, población 600 personas. 600 personas. Veo puros paneles solares, compañeros. Guay, la weá es grande, loco. ¿Cacha? ¿Cuánto es eso? Es bueno. Es mucho. Mucho panel solar. Está ahí en modo video. Vamos camino al hotel que se llama Link. Bueno, estamos acá en el hotel de Las Vegas. Vamos a ir a una cervecería que está muy cerca, está a 15 minutos caminando. Vamos camino a la cervecería Ellis Brewery, Ellis Island. Ellis Brewery. Casi ni cervecería. 24/7 café. Será un tipo de cerveza, ¿no? O sea, es de verdad, esto no es como el puro nombre. Gigante. Y es grande, ¿eh? Sí, grandísimo. Es una cerveza. Una IPA. Bueno, acá en Ellis Brewery pedimos una IPA que salió muy barata, ¿no? Salió a $2.25, pero estaba muy mala. O sea, no tenía defecto, pero no era IPA. No tenía mucho lúpulo, era como más una, no sé, una blonde, no sé si. Ah, pero es como, ¿cachai? Es como un bar nomás, va y comida. What do you have? I have these 5 beers right here. Plus a double IPA. A pint is 7. 7. Okay, 2 IPAs. Okay.
paga igual que yo. Yeah, then he's encouraging his second half. Claro.